Ah, que la canción otra vez se volvió a tapar la taza del baño y eso siempre pasa porque la gente tira todos los papeles en la taza. Pues bien, no es tan cierto esto de los papeles en la taza, porque el papel del baño está diseñado para deshacerse con el agua. Es importante que cheques algunas otras razones por las que verdaderamente estás tapando la taza del baño. Constructores, ¿cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y el día de hoy estamos hablando de planos constructivos sobre lo que son las tazas de baño, pero para los que son nuevos, pues estos planos constructivos, si hablamos de construcción en general, fontanería, ¿verdad? Y estructuras y todo lo demás. Y bueno, pues esto me viene porque cuando yo era pequeño, mi papá tenía la costumbre, y creo, no sé, en algunos otros países, que creen que la taza del baño se tapa por papeles del baño, y aunque es cierto esto, no implica que tengas que sacar los papeles del baño y los tengas que tirar afuera. Y una costumbre asquerosa que tienen muchas personas que piensan que la taza del baño se tapa por el papel, cuando el papel fue diseñado para deshacerse por el agua, es que tiran los papelotes al lado de la taza porque no ven un cesto de basura, cuando en realidad los papeles son para irse por la taza del baño. Esto es una ironía, pero así es. Entonces vamos a ver la mayoría de las razones por las que se tapa del baño, ¿no? Y esto es, puede ser una, el papel del baño, y la principal causa de obstrucción es esta, ¿no? Se tiene la tendencia a hacer el uso de grandes cantidades de papel higiénico. Ahora sí que es gente que no dobla el papel y que aparte, como que en vez de doblarlo, lo hace bolas y pues se limpia, quién sabe cómo. Cuando lo hacen bolas, ahí sí ponte con cuidado, pero también aprende a ser racionado con el uso del papel, sobre todo los niños son los que lo hacen bolas y luego pues ahí lo están tirando. Eso, las bolas más que nada son las que pudieran llegar a tapar en caso de que usen mucho mucho papel higiénico, pero en sí el papel está hecho para no tapar la taza del baño, para aquellas personas que no lo entienden y que dejan sus papelotes ahí a un lado cuando no encuentran un cesto de basura. Bueno, pues eso se entiende. Ahora, algo de lo que más oigo mis clientes que se quejan, y esto lo oigo en funerarias, bares, restaurantes, antros y todo lo demás, son que los baños de mujeres están mucho más sucios que los de los hombres de una manera muy, muy, muy grande. Y una de las mayores razones son todas estas cosas de higiene femenina, las toallas sanitarias, compresas y tampones, pues son una causa común de una obstrucción del inodoro, en donde pues como tienen que, pues lo dejan así, o bueno, aguilean, y como no quieren tocar la taza del baño, pues al final acaban no atinándole. Sorprendente, a mí, yo cuando escuché eso como hombre de clientes, pues sí, se me hizo muy, muy interesante que... O bueno, me llamó mucho la atención que nosotros vemos a las mujeres súper bien arregladitas, pero los baños los dejan muy sucios, ¿no? Y es parte de eso, los aparatos de higiene femenina son una causa común de obstrucción del inodoro debido a que los tampones, pues, como les digo, se han diseñado para absorber la humedad y expandirse. Esto es prácticamente una trampa. Además, la mayoría de las compresas higiénicas tienen forros de plástico que no se disuelven con el agua, y el gran tamaño de la mayoría de las pastillas para evitar su paso a través de la trampa de diámetro es estrecho, por lo que cuando quieren pasar, pues ya las toallas femeninas ya taparon el baño. Lo mismo caso del inodoro, obstruyen por estos productos llamar a un plomero como la única solución segura, ya que la serpiente del drenaje, lo que tiene ahí la taza, pues se obstruye con estas cosas. Otra muy común es el cabello. Ya sé que muchas grandes, grandes mechones de pelo humano o de animales, pues prácticamente pueden causar tanto una obstrucción en el inodoro o la taza. Si usted ha desarrollado ese hábito de lavar el cabello o pinceles y después ahí la taza,
pues es prácticamente un rompe ese hábito. Lo mismo pasa en las coladeras. Si tu taza o tus coladeras están destruidas por el lavado repetido de mechones de pelo, pues ahora sí que necesitas un polomero para que saque todo eso. No se debe de hacer ahí, inténtalo hacer en otra parte, ¿no? O cuando lo hagas, pues pon algo, para eso son las coladeras, para que no se vayan los pelos ahí, ¿no? Ahora, accidentes, tal vez los sucesos más impersistentes son causados cuando los objetos aleatorios se vacían de forma accidental. El clásico cepillo de dientes, que pum, se cayó, ¿no? Se cae al fregadero, o algún juguete, una navaja de afeitar, cualquier tipo de cosa. Por lo tanto, la última cosa que usted puede hacer, o que no quieren hacer, sobre todo los niños, porque les da asco, pues es que lo que tienes que hacer es sacarlo, ¿no? Sin. O hablar, prácticamente habla con tus hijos y diles, oye, cualquier cosa, pues hay que quitarlo porque ya se atoran en la trampa del inodoro, la trampa de olores o céspol, y ahí es donde ya después con el papel del baño y eso ya se va tapando, ¿no? Tienes que darte cuenta y es probable que si es suficientemente grande lo que se te cae, pues obviamente va a obstruir de manera casi instantánea. Un cepillo de dientes puede parecer que pasa, pero la verdad es que va a estar cañón, ¿no? Otra que llega a pasar, no es tan frecuente, pero ten cuidado, son las pastillas de olores. Otro elemento que obstruye muy común son estas pastillas o ambientadores. Y bueno, si se utiliza el tipo de ambientador que se cierne sobre el borde de la taza del baño con unos ganchitos que pueden deteriorarse con el tiempo, el ambientador puede caer al WC. Ahora sí que elige un ambientador de esas pastillas azules que es más estable o se coloca dentro de la taza tanque para evitar problemas, ya que puede serpentear el desagüe del inodoro y esta es la única manera de que un ambientador se quite, ¿no? Prácticamente metes un alambrito y lo van jalando. Sigue estos consejos y bueno, pues con esto ya vas a poder evitar reparaciones costosas de aseo bajo la línea. Si usted está experimentando un inodoro obstruido, pues ahora sí que no dude en llamar a un plomero para que le haga todos los trabajos. Y bueno, en algunas ocasiones, a veces, si ya está muy vieja esa taza y ya tiene cosas, pues puede ser que sea difícil. Mejor cámbiala, ¿no? Por mi parte es todo, constructor. Espero que les haya servido este video, que puedan tener en cuenta todo para que no se les tapen las tazas del baño. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, todas sus suscripciones. Nos estamos viendo. Hasta luego. Así que abusados constructores, porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican. Este es Constructo, un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida. Y que no lo detectes hasta la entrega, sino a tiempo, que lleves el control a la mano, que estés totalmente protegido y que, bueno, pues se te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto. Es tan fácil como entrar, darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por programas constructivos, una promoción que tenemos, pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu Facebook, así, tan fácil como eso. Es muy sencillo de operar. Prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho. Realmente es muy económico y ahorita, pues bueno, vamos a estarlo ofreciendo aquí en Planos Constructivos. Así que chéquenlo, ahí está el link en la descripción. Nos vemos.